Nivel 1. Descubriendo la familia de la iglesia. Tenemos que comprender el proceso del crecimiento espiritual. En el crecimiento espiritual hay 5 niveles que se ajustan a los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas. El nivel más elemental es la adoración, que es lo que hacen la mayoría de los cristianos en todo el mundo, reunirse los domingos o el fin de semana para adorar a Dios, escuchar la palabra. Lo tenemos que hacer todos. Al recibir a Cristo, nacemos de nuevo, nos convertimos en recién nacidos espirituales y necesitamos de eso. Pero el crecimiento espiritual es motivado, el crecimiento espiritual es intencionado. Debemos nosotros crecer. Dios manda en su palabra que crezcamos espiritualmente. El congregarnos todos los domingos no nos va a traer crecimiento espiritual a menos que nosotros intencionalmente lo procuremos. Por eso esta serie de cursos, y esta es la razón por la cual vamos a estar considerando esto. El segundo nivel es el de la comunión, el compañerismo. De allí debemos crecer al tercer nivel, que es el discipulado. Del discipulado tenemos que crecer al ministerio, y del ministerio tenemos que crecer al evangelismo, que es la meta del crecimiento espiritual, que todos y cada uno ganemos a otros para Cristo y los edifiquemos repitiendo el proceso. En la adoración es cuando alguien recibe a Cristo y se reúne los días domingos o los fines de semana. Todos empezamos por allí, pero cuando conscientemente procuramos el crecimiento espiritual, podemos llegar al nivel de la comunión, que es cuando nos bautizamos, nos comprometemos con la iglesia, empezamos a participar de la cena del Señor y nos congregamos no nada más una vez por semana, sino cada vez que hay oportunidad, hasta llegar a congregarnos diario. Eso nos lleva a crecer al discipulado, es cuando desarrollamos los 4 hábitos del discípulo, que es el devocional diario, que consiste de un tiempo de oración y de palabra para Dios cada día, el discipularnos, estudiar la Biblia a través del compañerismo, el diezmar y el ofrendar. Esto nos lleva al crecimiento, al ministerio, que es cuando descubrimos la forma única como hemos sido diseñados por Dios, descubrimos nuestro llamado, nuestros dones, nuestros talentos y empezamos a servir a Dios en la iglesia y a los necesitados. Y eso nos lleva a descubrir nuestra misión, que es el nivel 4, en donde dedicamos el resto de nuestra vida y todo lo que hacemos a evangelizar. A esos que ganamos para Cristo los entrenamos, y a esos que entrenamos los enviamos a repetir el proceso. Ganar a otros para Cristo y entonces llevarlos a que se reúnan a la adoración y luego procurarles para que conscientemente crezcan y se bauticen y participen de la cena y el proceso. Bienvenido. Nos alegra que usted quiera saber acerca de nuestra iglesia. Esta clase es la introducción básica a la familia de la iglesia, ya que todos tenemos diversidad de trasfondos religiosos. Esta clase se ha diseñado para explicar quiénes somos y qué es nuestra iglesia en casa. Este curso está dividido en 4 sesiones y la base para esta clase se encuentra en Efesios 2:19, en donde dice: usted es miembro de la propia familia de Dios y pertenece a la casa de Dios con cada cristiano. Haga un círculo o subraye las palabras miembro, familia y pertenece. Estas son 3 verdades importantes. De este versículo recogemos algunas verdades muy importantes sobre la Biblia y lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Las verdades claves son estas. La primera verdad es que la iglesia es una familia.
Acabamos de leer en Efesios 2:19 que dice la familia de Dios. No dice que la iglesia es como una familia, sino que la iglesia es una familia, es una familia espiritual. De hecho, nuestra familia espiritual va a durar más que nuestra familia física, terrenal. La Biblia dice que no hay matrimonios en el cielo, pero sí que hay cristianos en el cielo. Así que todos estamos relacionados en el cielo, juntos. Y esta familia, la espiritual, durará más que la familia que tenemos aquí en la tierra. Algunas familias están enfermas, algunas son fuertes, otras familias son débiles, algunas familias son pequeñas, otras son grandes. Lo mismo es verdad con las familias de la iglesia. Descubramos en este estudio qué es lo que hace a una familia iglesia saludable. La segunda verdad es que Dios espera que yo sea miembro de la familia iglesia. Note que Dios dice, usted es miembro de la propia familia de Dios. Quiere decir que es la voluntad de Dios, no es optativo, no es opcional. Cada cristiano necesita una familia iglesia. Un cristiano sin una familia iglesia es como una persona que dice, quiero jugar fútbol profesional, pero no quiero ser parte de algún equipo, o quiero estar en el ejército, pero no servir en algún pelotón, o quiero ser una abeja, pero no ser parte de la colmena, o quiero tocar un instrumento, pero no estar en una orquesta. La realidad es que nos necesitamos unos a otros para ser fuertes en nuestra fe cristiana. Necesitamos entender que la palabra iglesia se usa en la Biblia de dos maneras diferentes. Primero, se usa para referirse a cada cristiano que ha vivido a lo largo de la historia. Eso se llama iglesia universal. Cada creyente alrededor del mundo, sin tener en cuenta la etiqueta denominacional, sin tener en cuenta si están en una casa o dentro de un edificio o en una carpa o en una choza pequeña o en una cueva o en las catacumbas o donde quiera que sea alrededor del mundo, es parte de la iglesia universal. La otra forma en que la palabra iglesia se usa es para referirse a un grupo local, un lugar específico, como la iglesia en Corinto, la iglesia que estaba en casa de Lidia, la iglesia en casa de Onésimo o la iglesia que estaba en la colina. Se usa en un sentido local. Solo cuatro veces, escuche, solamente cuatro veces es usada en la Biblia la palabra iglesia para referirse en un sentido universal general. Casi cada vez que vemos la palabra iglesia en la Biblia es para referirse a un grupo específico de creyentes, a una iglesia en casa, a una iglesia ubicada en un lugar, a una iglesia que se puede ver porque se pueden ver a los creyentes reunidos allí. Desde el momento en que recibimos a Cristo, automáticamente vinimos a ser parte de la Iglesia Universal de Dios. Automáticamente, en el momento en que usted y yo le dimos nuestra vida a Cristo, nos volvimos parte de la Iglesia Universal, pero no nos volvemos parte de una iglesia local, de una familia iglesia, de una iglesia en casa, hasta que hagamos nuestra propia selección. Es como cuando nació físicamente. Usted y yo entramos automáticamente en la raza humana. No teníamos ninguna otra opción. Nos volvimos parte de la raza humana en el momento en que nacimos. Pero no nos volvimos parte de una familia local hasta que alguien decidió llevarnos a casa desde el hospital. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Usted necesita ser parte de una familia iglesia local. En una ocasión una mujer le dijo a un pastor, yo no necesito ser parte de una iglesia local, soy parte de la iglesia invisible. Y el pastor le respondió, maravilloso, pero cuando usted se enferma, ¿quién la visita en el hospital? ¿El pastor invisible
Usted y yo necesitamos a alguien de carne y hueso. Tercer verdad que encontramos aquí en Efesios es que un cristiano sin familia e iglesia es un huérfano. Acabamos de leer, usted pertenece a la casa de Dios con cada otro miembro de la iglesia. Dios nos ha dado por lo menos 30 mandamientos en el Nuevo Testamento que no podemos ni podemos cumplir a menos que escojamos ser parte de una iglesia local, de una iglesia en casa. Hay un fenómeno hoy en día que le han llamado los creyentes flotantes. Estas son personas que van de una iglesia a otra, que todas las semanas se aparecen en una iglesia diferente. Esta semana iremos a tal iglesia. La próxima semana iremos a aquella que está en la zona sur. La siguiente semana iremos a la iglesia que está en el centro. Después iremos a una iglesia en casa. Estas personas están flotando alrededor de lugares diferentes. La Biblia dice que si eres cristiano, esto significa que eres una parte del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. Usted podría ser la mano, la oreja, los ojos, la nariz, el hígado. ¿Qué diría si el hígado dijera: yo pienso que durante una semana seré una parte de este cuerpo y la próxima semana seré allá una parte de ese cuerpo y la semana siguiente seré aquí una parte de este cuerpo? Lo que va a pasar muy pronto es que un hígado desconectado se va a encoger y va a morir. Usted necesita ser parte de una familia e iglesia en casa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser un cristiano y ser un miembro de una familia e iglesia? La diferencia es la palabra compromiso. Yo me convierto en cristiano cuando comprometo mi vida a Cristo. Me vuelvo miembro de una iglesia en casa comprometiéndome a otros cristianos. Yo digo, esta va a ser mi iglesia en casa donde yo voy a dar y me será dado, donde yo voy a servir y seré servido, donde yo amaré y seré amado, y todo lo que aprenda lo aplicaré en mi vida, en mi familia, para alcanzar a otros y hacer lo mismo después en mi casa y repetir el proceso. Veamos entonces la meta de esta clase. La meta de esta clase es: yo me comprometeré al Señor Jesucristo y a la iglesia en casa como mi familia iglesia. ¿La iglesia es una familia? Sí, porque nos unen cuatro cosas. Nos une nuestra salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos une nuestra declaración, porque existimos como iglesia. Nos une nuestra estrategia, cómo lograr nuestro propósito. Y nos une nuestra estructura, cuándo y dónde lo cumplimos. Y estas son las cuatro sesiones de este nivel 1, descubriendo la familia de la iglesia. Vamos entonces a la primera sesión, nuestra salvación. ¿Qué significa ser cristiano? En Gálatas 3, 26 al 28 nos dice: ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres. Somos cristianos, somos uno en Cristo Jesús. La mayoría de las personas viven sin saber por qué. Existen año tras año sin la menor idea de por qué viven, ni cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es: ¿cuál es el significado de mi vida? Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones, algunos buscan la felicidad experimentando placer, algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal. Pero la realidad es que la verdadera felicidad viene al entender el propósito de Dios, que no es el placer o las posesiones o el poder, sino entender el propósito de Dios. Ahí es cuando llega la verdadera felicidad, entendiendo tu propósito en la vida. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Qué quiere Dios que yo haga?
¿Por qué estoy aquí? Primero, estamos aquí porque Dios me hizo para amarme. Ese es el primer propósito por el cual estamos aquí. Jeremías 31:3, Dios dice, yo te he amado con amor eterno. Efesios 1 del 4 al 5 dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Segundo, fuimos creados para disfrutar una relación personal con Dios y administrar el resto de la creación de Dios. Esto nos hace especiales. En Génesis 1, 28 al 29 dice que creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza, y los bendijo Dios y les dijo, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en ella. 1 Timoteo 6, 17 dice que el Dios vivo es quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En Juan capítulo 10, Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Número 3. Cuando conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas, esto nos produce tremendos beneficios. Conciencia clara, vida y paz, poder y fortaleza, propósito, confianza, seguridad, plenitud, libertad, ayuda en la debilidad. Este es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué entonces la mayoría de las personas no son felices? ¿Cuál es el problema? Bueno, primero que nada, el hombre tiene un deseo natural para controlar su vida y para ignorar los principios de Dios para vivir. Ocúpate de tus propios asuntos, dicen unos. Si te sientes bien, hazlo, es la filosofía de otros. Es mi vida y hago lo que me dé la gana, es la manera de pensar de la gran mayoría. Segundo, la Biblia cataloga esta actitud como pecado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El centro del pecado es el yo, el ego. Yo quiero hacer mi propia cosa, ser mi propio jefe. Yo quiero vivir mi propia vida de la manera como yo quiero, sin tener en cuenta a Dios. La Biblia dice que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos este problema. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y primera de Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tercero, el pecado rompe nuestra relación con Dios. Esto nos causa tenerle miedo a Dios y tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. Isaías 59:2 dice, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Romanos 3:23, sí, todos hemos pecado. Ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino. Número 4. Cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona problemas en cada área de nuestra vida, en el matrimonio, las relaciones, las finanzas, el trabajo, los hijos, el caso jurídico, etc. Cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de resolverlos por ellos mismos antes de cederlos a Dios. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Número 6. Aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, tratamos formas erróneas para llegar a conocerle. Mi familia es cristiana, ellos piden por mí. No importa lo que creas, solo sé sincero, dicen otros. Cuando deje de hacer lo malo, me acercaré a Dios. Iré a la iglesia, haré buenas obras. Y hay muchas formas como la gente trata erróneamente de llegar a conocer a Dios. ¿Cuál es la solución? Juan 14:6 dice,
Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Note que Jesús no dijo: "Yo podría ser el camino. Yo señalo el camino. Yo enseño el camino. Yo estoy buscando el camino." No, Él dijo: "Yo soy el camino." Entonces, Él dijo: "Yo soy la verdad." Todas las grandes religiones apuntan a la verdad. El budismo dice que la verdad se encuentra a través de 8 caminos. Y si usted se esfuerza toda su vida, eventualmente descubrirá la verdad. Pero Buda, al final de su vida, en una declaración famosa dijo: "Todavía estoy buscando la verdad", y murió sin encontrarla. La escritura hindú dice que la verdad es muy ilusoria y usted probablemente nunca la encontrará. Es como una mariposa y casi al tiempo de agarrarla volará. Otros dicen que la verdad debe ser buscada, purificándose, cantando, y quizá conocerá la verdad. Mahoma dijo: "Yo soy un profeta y yo apunto hacia la verdad." Todos ellos están muertos y sus cuerpos están allí enterrados. Pero vino Jesús, que no se quedó en la tumba, que resucitó, que vive, y dice: "Yo soy la verdad." Jesús no dice: "Yo apunto a la verdad" o "yo enseño la verdad." Él dijo: "Yo soy la verdad." Él es lo que Él dice que es. O Él es el mentiroso más grande que vivió en esta vida. C.S. Lewis lo dijo de esta manera: o Jesús es el más grande mentiroso que haya existido, o es un lunático, o es un endemoniado, o es algo peor. O es en verdad lo que Él dijo: el Hijo de Dios, Dios encarnado. No podemos poner a Jesús como un gran maestro o como un gran profeta. O Jesús dijo quien dijo ser, o es un mentiroso, o es un lunático, o un endemoniado, o algo peor. Pero Él dijo, y Él lo demostró resucitando de entre los muertos. Él dijo: "Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el único camino al cielo." Dios mismo vino a la tierra como un humano para atraernos a sí mismo. Y aquí es donde comienza la solución. Número 2. Si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo, Jesucristo no hubiese venido. El camino a Dios es una persona, Jesús. El camino no es una religión. El camino no es una senda, una filosofía, una serie de dogmas, de mandamientos. El camino a Dios es una persona viviente, real. Dios quiere que usted lo conozca personalmente. Número 3, Jesucristo ha resuelto el problema de tu pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Número 4, Dios hizo esto porque nos ama y quiere que le conozcamos. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Timoteo 2:5, Dios está en un lado y la gente en el otro, y Jesucristo, hombre también, está entre los dos para unirlos en virtud de haberse dado a sí mismo en rescate por todos. Número 5. Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con Él. Ahora Él espera que cada uno individualmente acepte lo que Él ha hecho por nosotros. En resumen, el cielo es un lugar perfecto. Nosotros somos imperfectos. No hay oportunidad en un trillón de que usted o yo logremos entrar por nuestras propias obras buenas. Nunca seremos suficientemente buenos. Así que Dios vino a la tierra en la forma de Jesucristo. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y Él dice: "Si usted me acepta, puede entrar en el cielo en mi boleto." No solo eso,
usted puede empezar a experimentar la vida real ahora mismo aquí en la tierra. Porque no podemos entrar al cielo a menos que seamos perfectos. Pero si el único perfecto viene a vivir entre nosotros y nos da su perfección, entonces podemos entrar con su boleto, podemos entrar en él. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Bueno, lo primero que quiere Dios que yo haga es reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en tu vida y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda cosa que quiere Dios que hagas, creer que Cristo murió para pagar por tus pecados y que resucitó y está a la diestra del Padre. Romanos 10:9, si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre más que el de Jesús bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. Tercero, aceptar el regalo gratis de la salvación de Dios. No trates de ganarlo. Efesios 2:8-9 dice, porque es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se puede imaginar si usted pudiera ganar su camino al cielo, qué tan repugnante este sería? Si usted pudiera ganar su camino al cielo, todos estarían presumiendo cómo fue que llegaron allí. Yo estoy aquí porque ayudé a una señora anciana a cruzar la calle. Estoy aquí porque yo era como la Madre Teresa. No, usted no llega allí por su propio esfuerzo. Usted y yo llegamos allí aceptando el regalo gratis de Dios. Nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. Número 4, permitir que Jesús venga a tu vida y sea el director, el Señor de tu vida. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Los que creyeron nacieron de nuevo. Desde luego, no fue este un nacimiento corporal fruto de pasiones y planes humanas, sino un producto de la voluntad de Dios. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quinto, tú puedes dar el siguiente paso haciendo una oración de dedicación a Dios. Si no has recibido a Jesús, repite estas palabras. Amoroso Jesús, gracias por crearme y amarme, aun cuando yo te he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino. Hoy entiendo que te necesito en mi vida y te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste de la muerte. Te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor. Gracias por tu gran amor. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Invocó usted el nombre del Señor? Dios dice que si usted invoca el nombre del Señor, usted se salvará. ¿Mentirá Dios? Claro que no. Entonces, ¿usted es salvo? Sí. No es cómo se siente, sino lo que es real. Y lo que es real es un compromiso con Cristo. Usted no lo entiende todo. ¿El día que nació entendió todo sobre el mundo? Claro que no. Cuando es renacido espiritualmente, cuando nace de nuevo, usted no entiende todo sobre la vida cristiana. Usted no espera que un bebé cristiano pueda levantarse y correr en un maratón o pueda ser un gran predicador. Usted tiene que crecer como un cristiano. Para eso es la iglesia en casa.
En la iglesia en casa estamos para ayudarle a crecer. Nosotros tenemos otros cursos. Tenemos el nivel 2, cómo crecer en tu fe. Nivel 3, cómo descubrir tu ministerio. Nivel 4, cómo descubrir tu misión en la vida. Tenemos el curso para nuevos creyentes. Tenemos los 12 módulos enseñando a Jesucristo, que son la base, la columna vertebral de todo lo que hacemos. La enseñanza de Jesús, todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos están contenidas en estos 12 módulos. Y hay todo tipo de clases y reuniones durante la semana para ayudarle a crecer espiritualmente. Hay muchos recursos también, pero el punto de arranque es el compromiso que usted ha hecho o ha vuelto a hacer el día de hoy. Vamos a la segunda sección de esta primera sesión, la importancia de ser bautizados. ¿Por qué debo ser bautizado? Primero, para seguir el ejemplo establecido por Jesucristo. Marcos 1:9 dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Segundo, porque Cristo lo ordena. En Mateo 28:19-20 dice, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles. Demuestra que realmente soy creyente cuando me bautizo. Ese es el tercer punto. Hechos capítulo 18, versículo 8. Y muchos de los que oyeron, creyeron y fueron bautizados. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y bautizarse es un mandamiento de Jesús. El bautismo no le hace un cristiano. Solo demuestra que ya eres cristiano. Un anillo de boda no me hace estar casado, es un símbolo de un compromiso que hice y eso me hizo estar casado. Un día hice un compromiso a mi esposa ante Dios y un grupo de personas y yo dije acepto y le entregué mi vida a ella delante de Dios por el resto de mi vida. Ese compromiso es lo que me hace estar casado, no el anillo. Si se me perdiera el anillo de bodas, yo todavía estoy casado. Lo que esto es un símbolo exterior, el bautismo de un compromiso interior. Es una manifestación externa de lo que ha sucedido internamente. Eso es lo que el bautismo es. El bautismo no lo hace cristiano, el bautismo no lo salva. Es solo un símbolo exterior de un compromiso interior. Es tu compromiso a Cristo que te salvó. El bautismo solo dice al mundo, no estoy avergonzado de decirle al mundo entero lo que me pasa a mí. No me avergüenzo de haberle dado mi vida a Cristo. Hace tiempo que un muchachito preguntó a un pastor y le dijo, pastor, ¿cuándo puedo anunciarme? Eso es lo que es el bautismo. El bautismo es un anuncio por Jesús. Está diciendo, no me avergüenzo de Jesucristo. Jesús dijo una vez, si usted se avergüenza de mí delante del mundo, yo me avergonzaré de usted delante de mi Padre en el cielo. Hay algunas personas que no se han bautizado porque no quieren mojarse el cabello. ¿Se avergüenza así de Jesucristo? La Biblia dice en 1 de Juan 2:3, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjense qué impresionante. En esto sabemos que le conocemos. En esto sabemos si somos salvos, si somos cristianos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo demuestra usted que es cristiano? Usted demuestra que es cristiano obedeciendo los mandamientos de Cristo, no de los hombres, no de la iglesia, no de las instituciones, sino los mandamientos de Cristo. Por eso es que el cristiano es el que obedece a Cristo. Y uno de los primeros mandamientos es sé bautizado. ¿Cuál es el significado del bautismo? Primero que nada, ilustra la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios 15:3-4 dice que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Colosenses 2:12 dice, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. Segundo,
ilustra mi nueva vida como cristiano. Segunda de Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6, 4, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. En la Biblia, en toda la Biblia, no había ninguna tal cosa como una persona reclamando o diciendo ser un cristiano sin estar bautizado, porque era algo automático. Usted era bautizado en cuanto entregaba su vida a Cristo. El bautismo no lo hace a usted un creyente, solo muestra que usted ya ha creído. El bautismo no le salva, solo la fe en Cristo le salva. El bautismo es como un anillo de matrimonio. Es el símbolo exterior de compromiso que ha hecho en su corazón. Efesios 2, del 8 al 9, nos lo confirma, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué bautizar por inmersión? Primero, debemos bautizar por inmersión porque Jesucristo fue bautizado de esa manera, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Segundo, cada bautismo de la Biblia fue así. Hechos 8, 38 al 39, Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, nos habla de inmersión. Tercero, la palabra bautizar significa sumergir en agua. Bautizo, del griego, significa inmersión o sumergir. Número cuatro, es lo que mejor simboliza un entierro y una resurrección. ¿Quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo debe ser bautizada. Hechos 2:41 nos lo confirma. Así que los que creyeron su palabra fueron bautizados. Hechos 8:13, Simón mismo creyó y se bautizó. Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hay una sola condición en la Biblia para ser bautizado. Usted tiene que creer en Cristo. Obviamente, usted tiene que ser lo suficiente grande para entender lo que está ocurriendo. Tiene que tener la suficiente edad, la suficiente conciencia de lo que es creer y arrepentirse. Hoy, muchas iglesias practican el bautismo de confirmación. Se piensa que esta ceremonia es un pacto entre los padres y Dios en el nombre del niño. Los padres prometen criar a su niño en la fe hasta que el niño es bastante maduro para hacer su propia confesión de fe. Esta costumbre empezó aproximadamente 300 años después que la Biblia se terminó. No está en la Biblia. Esto de la confirmación, o como le llaman en algunas partes la primera comunión, es una tradición humana, no es algo bíblico, no lo manda la Biblia. Esto es diferente al bautismo del que se habló en la Biblia, que era solo para los que eran capaces para creer. El propósito es confesar públicamente su compromiso personal con Cristo. En la iglesia en casa esperamos hasta que nuestros niños tengan suficiente edad para creer y entender el verdadero significado del bautismo antes de bautizarlos. En la iglesia en casa es necesario que cada creyente sea bautizado de la manera que Cristo estableció, aun cuando algunos hayan sido confirmados o bautizados de niños. ¿Cuándo debo ser bautizado? Tan pronto como haya creído. En Hechos 2:41 nos lo confirma. Aquellos que creyeron fueron bautizados aquel día. En Hechos 8:36 al 38 dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes.
Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Apenas le acababan hacía unos minutos de hablar de Jesús y había creído. No hay razón para posponer su bautismo. Tan pronto ha decidido recibir a Cristo en su vida, usted puede y debe ser bautizado. Si espera hasta que sea perfecto, nunca se va a sentir lo suficiente. Quizás ha sido creyente durante algún tiempo, pero no comprendió cuán importante era el bautismo. Jesús dijo, si usted me ama, guarde mis mandamientos. En Hechos dice que aquellos que creyeron fueron bautizados ese mismo día. ¿Puedo ser bautizado con toda mi familia? Sí. Si cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo y cada uno ha recibido a Cristo en su corazón, entonces instamos a que las familias sean bautizadas juntas. Es una expresión de compromiso maravillosa. El bautismo es una declaración de fe, no una tradición familiar. No se recomienda posponer el bautismo con el interés de esperar a otros miembros de la familia. ¿Qué debo usar para ser bautizado? La Biblia no dice que debemos usar ropa blanca o especial. Se recomienda que, si se puede, se traiga una toalla y sandalias. Puede ser bautizado con toda su ropa, en pantalones cortos o en camiseta. Número 4. ¿Tendré que decir algo? No. Al principio del servicio, el pastor explicará brevemente el significado del bautismo. Esperará por su turno para ser bautizado. El pastor le llamará, le presentará, le preguntará su nombre y por qué quiere ser bautizado. Y brevemente lo sumergirá en el agua. Luego puede salir, secarse y ver a los otros que serán bautizados. La siguiente semana se le dará su certificado de bautismo. Vamos ahora a la tercera sección de esta primer sesión, nuestra salvación, el significado de la cena del Señor. Jesús nunca pidió a sus discípulos que recordaran su cumpleaños, pero sí les instruyó que recordaran su muerte, sepultura y resurrección. Le dio a la iglesia dos símbolos visibles, el bautismo y la cena del Señor, como recordatorios de su muerte. Estas dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. La cena del Señor es una lección objetiva que representa una gran verdad espiritual. ¿Qué es la cena del Señor? En 1 Corintios 11, del 23 al 26, nos dice que la cena del Señor es un hecho histórico. Dice el versículo 23, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Segundo, nos dice que es un recordatorio. En el versículo 24 de 1 Corintios 11, Jesús les dice, hagan esto en memoria de mí. Tercero, la cena del Señor es un símbolo. En el versículo 24 dice asimismo, tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Número 4, es una proclamación de fe. 1 Corintios 11, 26, así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Quién debe tomar la cena del Señor? Solo aquellos que han creído. Dice Marcos 14, del 22 al 26, Jesús lo hizo con sus discípulos, no con la gente. Primera de Corintios 11, 29 nos dice que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando Jesús ofreció la cena del Señor, Él no la ofreció a los 5,000 donde Él alimentó los panes y los peces. Él solo ofreció la cena del Señor a los 12 discípulos, quienes Él conoció que eran verdaderos creyentes. Él no ofreció la cena del Señor a las muchedumbres. Por eso no debemos hacerlo en una reunión de evangelismo o alcance.
La cena del Señor no es para tus amigos que no conocen a Cristo. De hecho, la Biblia dice que cuando un incrédulo toma la cena del Señor, trae juicio a él. Nosotros no queremos causar a un incrédulo que cometa pecado. Por eso no la ofrecemos en reuniones donde hay incrédulos. La cena del Señor es principalmente para los creyentes. Celebramos la cena del Señor en cada reunión de iglesia en casa. Todos los discípulos, creyentes bautizados y en proceso de aprendizaje, están autorizados para servir la cena del Señor en cualquiera de las iglesias en casas y las reuniones. Esa es la manera que lo hicieron en el Nuevo Testamento. Hechos 2 no tiene un ejemplo donde celebraron la cena del Señor en la reunión grande del domingo. De hecho, dice que tomaron y partieron el pan de casa en casa, y cada discípulo en cada casa lo hacía. Así, la cena del Señor se tomó en los grupos pequeños en las iglesias en casas. Los primeros cristianos la tomaban diario. Al celebrar la cena del Señor, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Primera de Corintios 11, 29. Nos dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que no es para los incrédulos. ¿Cómo me preparo entonces para la cena del Señor? Así como nos lavamos las manos antes de comer, de la misma manera debemos limpiar nuestras vidas antes de participar de la cena del Señor. Sería absurdo no comer porque se tienen las manos sucias. Y es peligroso comer sin lavarnos las manos porque nos enfermaríamos. De la misma manera sucede con la cena del Señor. Si participamos de la cena del Señor a la ligera, sin ponernos a cuentas con Dios, corremos el riesgo de enfermarnos, debilitarnos o morir. Sin embargo, prescindir de hacerlo, abstenerse, tampoco es recomendable, porque corremos el mismo peligro. En cambio, si nos limpiamos antes de participar, así como nos lavamos las manos antes de comer y luego comemos, entonces permaneceremos en Cristo y Él en nosotros, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y el fruto será salud, fortaleza y vida. Primera de Corintios 11, 27 y 28 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuatro cosas que debemos hacer antes de participar. Primero, autoexaminarnos, como dice 1 Corintios 11, 27. Segundo, confesar mis pecados, como dice 1 de Juan 1, 9. Tercero, rededicarnos al Señor, como lo dice Romanos 12, 1. Y cuarto, decidir restaurar relaciones, como lo dice Mateo 5, 23 y 24. La frecuencia al observar la cena depende de la iglesia y su deseo de dar testimonio del Salvador, y debe hacerse en la reunión de creyentes, no cuando haya nuevos.